cantante colombiano y miembro del exitoso programa Yo Me Llamo, Moisés Angulo, reveló el difícil momento que tuvo que vivir con su esposa. Moisés Angulo, de Yo Me Llamo, contó el dolor que tuvo que afrontar al ver a su esposa Diana Mayorga intubada y al borde de la muerte. En sus redes sociales, el cantante pidió a sus seguidores que lo acompañaran en ese duro momento de su vida y se unieran a él en cadena de oración para pedir por la recuperación de Diana. Su esposa Diana permaneció 26 días hospitalizada y en este tiempo Moisés y su familia protagonizaron esta dramática historia, la cual recuerda con nostalgia. Pasamos del drama al terror cuando el médico me dijo que tenían que intubar a su esposa. Mucha gente me decía que no permitiera que lo hicieran porque podía morir. En medio de mi desesperación, cuando los médicos me dicen eso, a mí me tembló el alma. Llorando, el artista se dirigió al lugar donde estaba su esposa. Ella me dijo: "Papi, haz lo que tengas que hacer porque estoy muy mal". La pareja tomó la decisión y se prometió que vería junta el lanzamiento de Yo Me Llamo, que sería pronto. Con esa promesa cerró sus ojos y fue intubada y sedada. Vimos con prontitud que su salud mejoraba y a los 6 días, cuando la iban a extubar, me llaman de la clínica a decirme que el sistema intestinal de Diana había colapsado y tenían que operarla de inmediato o podría morir. Quedamos a merced de un milagro. El cantautor confiesa que pasó por todos los estados viendo a su esposa luchar por su vida. "Yo me arrodillaba, lloraba, estaba como un trapo, pero siempre estuvo encendida la llama de la fe. Pasaron muchas cosas por mi cabeza y nunca albergué la posibilidad de que ella muriera. Sabía que Dios me iba a regalar otro poco de años con mi esposa". Afortunadamente, su esposa salió de ese difícil momento. Para Moisés fue un verdadero milagro, pues la mayoría de las personas entubadas en esa clínica fallecieron.